El dominó se hizo para el señor para tercera edad, a los viejos, para que no pierdan la memoria. Juega dominó y la memoria la tienen despierta. Y pasa un rato ahí, porque si estos viejos no tuvieran dominó, ¿dónde se metiera? En la casa. Fuera un infierno para estos viejos. Ahí viene y pasa el rato y juega dominó y juega y se divierte. Y ya ni pierde, la gente no se disgusta. Hay gente que la sigue con la vista, chicos. Yo no hablo de nadie, yo hablo que hay gente. Si no tuviera el dominó, mucha gente perdía la mente. Y no sabía salir de su casa y no sabía mirar para atrás porque se pierde la mente y ya el hombre no razona. Y ahí la mente está despierta y no padece de enfermedad de la mente. Y viene ahí porque son viejos solos, que viven en su casa solo y no tienen con quién hablar. Viene ahí y pasa un rato y el dominó abre a las 9 de la mañana y cierra a las 5 y media. Jugando dominó, pierde y después se levanta, pues viene otra pareja y juega. Y ahí pasa el día contento, si está amargado, pero un viejo solo en una casa se vuelve muy, muy amargado, pierde todo, pierde los sentimientos, pierde todo, porque ahí la mente está en algo, jugando siempre. Y eso es bueno para los viejos.